lugar saludar a los dignos representantes de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna, que tienen un proceso de militancia y resistencia civil envidiable a favor de un asunto que no por ser delicado no entronca directamente con la cultura de los derechos civiles. No estamos hablando de otra cosa. A 30 años del suicidio de Ramón San Pedro, hasta más de 16 ocasiones, el Parlamento español no ha tenido en cuenta ni siquiera el debate del derecho a la ley de eutanasia y al suicidio asistido. Desde el 2002, que se aprobó la Ley de Autonomía del Paciente, se ha creado un marco jurídico suficiente para poder discutir libremente de estos temas. El Carrequín Podemos apoya, sin duda, la importante iniciativa de la compañera Rebeca Úbeda acerca de una iniciativa legislativa que está en la ley para que este Parlamento Vasco proponga a las Cortes Generales la modificación del artículo 146 del Código Penal. Cualquier médico que en este momento o cualquier persona intervenga en un proceso de eutanasia o suicidio asistido se somete a 2 o 10 años de cárcel. No se puede gestionar de forma tan equivocada el dolor de la gente. Hemos perdido un año en este país gestionando inadecuadamente el dolor de muchas familias, no ya de la familia Tellecho, de la familia Carrasco, sino de otras muchas familias anónimas que no pueden tomar decisiones al final de su vida para dignificar su muerte. No solamente el Parlamento de Cataluña ya en 2 ocasiones ha hecho esta propuesta legislativa, ya hay otra propuesta legislativa del PSOE que por el 60% de los votos del Parlamento, 208 exactamente, el pasado 20 de julio del 18, aprobó el debate para la despenalización de la eutanasia y el derecho al aborto y el derecho al suicidio asistido. En nuestra opinión, es un tema que no se debe burocratizar. Hay gente que lo está pasando mal. Como decía bien la compañera Úbeda, no es un tema médico, pero por si a alguien le interesa, el único colegio de médicos del Estado español que ha hecho una encuesta entre sus colegiados, que es el de Vizcaya, hemos estado de acuerdo con el derecho a la eutanasia el 82% de los médicos colegiados. Hay más encuestas, hay más investigaciones, pero por si a alguien le interesa el problema médico. A nosotros nos preocupa algunos asuntos y animo a los partidos políticos que estamos en este Parlamento para que el debate, que esperemos que sea pronto, se pueda corregir algunas dificultades que la propuesta del Partido Socialista actualmente en debate pueda llegar a su fin de forma satisfactoria. No nos parece que cuando se legisla en derechos civiles se legisle en burocratizar el acceso a dichos derechos. En nuestra opinión, el primer asunto de la ley que sería interesante que tanto el PNV como Bildu, como el PSOE, como el Carrequín Podemos discutamos en el Parlamento español próximamente, si se conforma el Parlamento español, si hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos y no hay elecciones generales otra vez, claro. Estoy hablando de un escenario político de estabilidad. El primer asunto que nos preocupa es la excesiva burocratización supuestamente garantista del ejercicio del derecho. Me refiero a que el paciente o la persona que ejerce el derecho o sus familiares necesiten un médico consultor, luego otro médico consultor y luego una comisión elegida por la comunidad autónoma para dar el visto bueno al ejercicio del derecho. Nos parece excesivamente burocrático. No existe parangón, ni en Bélgica, ni en Luxemburgo, ni en Holanda, no existe parangón de este proceso en la toma de decisiones. Esto puede crear un segundo aspecto no menos preocupante, que haya diferencias territoriales en las comunidades autónomas para el visto bueno del ejercicio de este derecho. Imagínense ustedes, por ejemplo, imaginaos que en Andalucía se crea una comisión autónoma para
garantizar para dar el visto bueno a este derecho de cualquier familia, de cualquier persona formada por el PP y por Vox, que están en desacuerdo. Lógicamente, o dilatan en el tiempo o frenan el ejercicio de este derecho, aumentando el dolor de las familias que así lo deciden. Imagínense que en otra comunidad autónoma forman comisiones para dar el visto bueno a este tipo de derechos formada por formaciones políticas que están de acuerdo. Los tiempos, la agilidad y la permisividad sería mayor. Esto puede crear procesos de migración entre comunidades autónomas, aparte de desigualdades más que obvias. Este es el segundo aspecto que animo a los distintos partidos políticos aquí representados a discutirlo en el marco del debate de la ley, que esperemos sea próximo. Otro aspecto que nos parece interesante de la propuesta de ley que el PSOE tiene en la mesa del Congreso de Diputados es la oportunidad de que haya supuestos para tomar decisiones, además de una enfermedad incurable, además de un proceso irreversible de cercanía de muerte, dos asuntos que no se han contemplado en la ley. Dos supuestos que no se han contemplado en la ley, que otros países, con más valentía que nosotros, han contemplado. Uno es el tema de los menores para acceder a este derecho y otro es el tema de los enfermos mentales graves para acceder a este derecho. La ley no lo contempla. Es un tema delicado, es un tema complejo bajo el punto de vista de los derechos, bajo el punto de vista de su ejercicio y de la decisión del final de la vida, pero en nuestra opinión es un tema que se da en la sociedad actual, sociedad madura, sociedad que tiene ya cierto nivel de consenso con el asunto. Nuestra sociedad no es menor de edad, tiene ya criterios y, por lo tanto, estas tres cuestiones nos parece que abren un debate para la aprobación de una próxima ley de eutanasia en el marco del Estado español. Repito los tres. Primero, excesiva burocratización para el ejercicio del derecho. Segundo, la supuesta desigualdades entre comunidades autónomas para dar el visto bueno al ejercicio del derecho. Y el tercero, algunos supuestos de algunas personas, de algunos ciudadanos o ciudadanas, como los menores de edad y los enfermos mentales graves, que no se contemplan en la ley que está discutiéndose. No se puede confundir la compasión con el derecho. Aquí estamos hablando de derechos civiles. No estamos hablando de caridad cristiana, no estamos hablando de compasión, no estamos hablando de pobre gente. Estamos hablando del ejercicio pleno de personas autónomas. Recuerdo que la Ley de Autonomía del Paciente está aprobada desde 2002. La autonomía y la autoconciencia acompañan a las personas hasta el final de su vida. Por lo tanto, una vida digna necesita una muerte digna. Es una opción libre, quien no la quiera tomar, que no la tome. Quien la quiera tomar, que no tenga impedimentos burocráticos, ni legales, ni sujetos a represión de ningún tipo. Insisto que el Carrequín Podemos saluda esta iniciativa. El Parlamento Vasco, con su personalidad jurídica, puede, junto con el Parlamento de Cataluña y junto con la ley que está ya en la mesa, puede hacer que el debate sea rápido, que se acabe el sufrimiento de muchas familias, que el debate sea bueno, que sea profundo y que tenga pocas cortedad de miras, que sea amplio bajo el punto de vista en donde los derechos que se reconozcan no sean difíciles de acceder a ellos. No tengo más que decir. En principio, nos gustaría que este asunto, que ya se ha demorado bastante, el despenalizar el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido, sea una realidad en el marco del Estado español y, por lo tanto, en el marco de Euskadi próximamente. Saludamos y apoyamos esta iniciativa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uria Jauna.